Bien, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo la review de unas zapatillas, la Puma Clásico con suela TF, pensada mayormente para lo que es futsal o futsala, como lo quieran conocer, fútbol 7, y para las pichangas o los partidos entre amigos que se da cada semana. Estas zapatillas, como pueden ver aquí, tienen una suela con este tipo de goma que viene a ser la suela TF. Así que chicos, ahí le vamos a ir hablando un poco también de sus ventajas y sus desventajas de tener estas zapatillas, ya que yo las he probado y créanme que me resultan súper cómodas. Y ahí le voy a hablar sobre las ventajas y sus desventajas, pero antes de comenzar el video y hacerle su respectiva review, quiero pedirte que te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificaciones, que dejes tu hermoso like aquí en la parte de abajo, ya que el botón no quema, y también que me vayas a seguir en mis redes sociales, que estarán apareciendo en la parte de la descripción. Así que chicos, ahí vamos con el video. Primero vamos a hablar de lo que son las características de estas botas o estas zapatillas de fútbol. Como pueden ver aquí, tenemos en la parte de la carcasa, vamos a encontrar una piel sintética que simula o es muy parecida a lo que es la piel vacuna, piel natural. Como pueden ver allí, tiene como tipo unas arrugas. Ahí, si tú le presionas, vas a encontrar este tipo de arrugas que la verdad es que para hacer unas zapatillas de gama baja te sirven y te ayudan bastante. Incluso me atrevería a decir que todo el material que está aquí es piel vacuna, pero no llega a ser de esa calidad, ya que como les digo, es un material sintético que simula muy bien a lo que es la piel. Como podremos observar también en toda lo que es la carcasa, vamos a encontrar costuras, vamos a encontrar las uniones, que esto también nos permitirá tener un buen golpeo al momento de patear el balón, ya que no va a ser solamente una capa lisa, sino que también vamos a tener algo de grip con estas costuras que tenemos en la parte de acá. En la parte lateral vamos a encontrar la típica franja de Puma. Como les digo, es un zapato súper cómodo, yo ya los he estado probando. En la parte de la suela también vamos a encontrar lo que es, como les digo, este taco de gomas. Ahí van a encontrar la suela que está un poco sucia, pero como les digo, es por lo mismo que ya lo estaba utilizando. Estos tacos de goma en campo sintético sirven de la mejor manera. Ustedes ya saben que la suela TF está pensada para lo que es campos sintéticos, pero también lo puedes utilizar en lo que es campos de concreto, ya que al momento de jugar, esto te va a ayudar bastante para tener un buen agarre. Pero aquí también vamos a tener lo que es una desventaja con lo que va a ser este tipo de suela, ya que si lo utilizamos seguido todos los días en un campo de concreto, se nos va a desgastar, se nos va a desgastar esa goma que nos permite tener un buen agarre. También encontramos lo que es una lengüeta corta, no es una de esas lengüetas que se dobla así, sino que tenemos una lengüeta corta, a pesar de que, como les digo, es una zapatilla clásica. En la parte interior ya aquí del zapato o la zapatilla, vamos a encontrar lo que es un material de tela. Como se puede apreciar ahí, todo este material es de tela. Eso es a la vez un poco cómodo, pero a la vez también tiene sus desventajas, ya que es un material muy poco durable. Yo he tenido un montón de zapatillas así para jugar fútbol y ese material, créanme que no dura mucho. Así que chicos, ya que les he hablado un poco de la review, vamos a hablar ahora lo que son sus ventajas y desventajas. Primero vamos a hablar de lo que son las ventajas.
La ventaja de tener esta bota es que es súper, súper cómoda de precio. Esta bota alrededor te está costando algo de 120 a 150 nuevos soles. Como les digo, es una bota clásica. Es una bota de gama baja, por eso que está rondando ese precio. Es una bota súper buena. Aquí también, otra de las ventajas que vamos a tener con esta bota es que tiene una talonera interna. Como pueden ver aquí, es duro para presionar. Esta talonera interna va a hacer que nosotros tengamos una mayor estabilidad en cada pisada. Tendremos una mejor sujeción por la parte interior y nos permitirá tener buenos giros. Aquí también vamos a encontrar en la parte de lo que es la suela, una de las ventajas que es que tiene bastante grosor en la parte de atrás, donde es que debemos tener mayor reactividad. Como pueden ver allí, es una capa bien gruesa, lo cual nos permitirá tener, como digo, una buena reactividad al momento de cada pisada y que así no suframos ningún tipo de lesión y tampoco suframos de lo que es dolor en la parte de la espalda, casi la altura de los riñones, que es mayormente donde se sufre campos sintéticos y en campos de concreto. Otra de las ventajas que tenemos es que en la parte de la suela nosotros vamos a encontrar lo que son estos tacos, que son bien grandes. Si los pongo de costado, ahí se va a notar bien grande el diámetro o la altura que tiene. La verdad es que son unos zapatos súper cómodos, como les digo. Otra de las ventajas que también vamos a encontrar es que, a pesar que, como les digo, es una, en la parte interior es un material así de tela que se rompe muy rápido, vamos a encontrar que es súper cómodo. Vamos a sentir la comodidad desde el primer momento que nos la pongamos. Así que chicos, eso sería todo lo que son sus ventajas. Ahora vamos a hablar de lo que son sus desventajas. Una de las desventajas que tenemos con estas zapatillas, como ya les dije, es que en la parte interior vamos a encontrar este material de tela que se va a romper súper rápido, y más si es que lo utilizamos seguido todos los días para jugar lo que son nuestros partidos. Este material, la verdad, yo he tenido muchas zapatillas con este mismo material y la verdad es que se rompe súper rápido. E incluso hay otras alternativas como Umbro, que en la parte interior a su gama baja sí le coloca lo que es un forro sintético, lo cual va a tener mucha mayor durabilidad. Otra de las desventajas que tenemos es que el peso de esta zapatilla es demasiado elevado. Son bien pero bien pesadas. Eso también hace que en nuestro rendimiento afecte un poco. Como les digo, son unas zapatillas súper cómodas, pero el peso es demasiado exagerado, creo yo. Otra de las desventajas que también vamos a encontrar aquí van a ser las costuras. Tiene demasiadas costuras y nosotros, al momento de jugar en un campo que esté mojado, sintético, o incluso cuando esté lloviendo en un campo de concreto, ya que esos campos mayormente suelen estar así sin ninguna protección en la parte de arriba, esto al momento de que le cae agua va a absorber agua y va a hacer que aumente mucho más el peso de las botas, ya que, como les digo, ya es súper pesada ya, y ahora que se moje va a ser mucho peor, y también va a aumentar el peso si es que le entra agua a esta parte de acá de la tela, ya que va a absorber bastante agua. Y esa sería otra de sus desventajas. Y por último, la última desventaja que tiene es que al momento de tú comprarla, en la parte de la carcasa es dura. Tienes que darle bastantes usos para que pueda ablandar, para que pueda ceder y te sientas más cómodo. A esta zapatilla ya le he dado bastante uso, es por eso que ahora está un poco blanda, pero cuando tú recién te la compras vas a sentir que está muy pero muy duro, e incluso vas a sentir un poco de incomodidad cuando patees el balón. Pero, o sea, desde el primer momento que tú te la pones la vas a sentir cómoda por dentro, pero al momento de patear el balón
vas a sentir una incomodidad, ya que este material no va a ser tan suave, sino que va a estar un poco duro y eso te, como les digo, le va a causar un poco de incomodidad. Esas serían las desventajas de esta zapatilla. Así que chicos, espero les haya gustado el video y les vuelvo a repetir, no olviden suscribirse, dejar su like, activar la campanita de notificaciones y tampoco seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo en la parte de la descripción. Y chicos, ya ahí les voy a traer un unboxing y un review sorpresa para el canal que ya estaba esperando hace mucho tiempo. Y si no he subido tantos videos es por lo que paro ocupado con el tema de la universidad. Es por eso que he dejado de subir un poco de videos, los he descuidado un poco. Pero ya apenas terminen este mes vamos a subir videos en cantidad. Voy a traer más botas de fútbol, voy a traer más pelotas o balones. Voy a traer también lo que es la camiseta que ya le he mandado a confeccionar. Y también vamos a traer, como les digo, más personajes. Ya en anteriores videos ustedes han visto que han salido nuevos personajes. También vamos a hacer más colaboraciones, así como lo hice con Boy16, youtuber mexicano que le mando un saludo desde acá. Así que chicos, ahí nos vemos en un nuevo video.